Chicos, chicas, bienvenidos, es el player te saluda y empezamos un nuevo video en el día de hoy. Chicos, chicas, estamos en una nueva actualización de Truck Simulator Ultimate. ¿Qué hay de nuevo? Pues hay accesorios agregados, ya por fin agregaron los accesorios. Por cierto, la actualización salió ahorita, hace poquito. Yo acabo de entrar a la Play Store y de repente me sale, tienes una nueva actualización, Eder. Así que, banda, ya un video de inmediato. Así que tenemos nuevo camión agregado, se agregaron ganancias de carrera en línea. ¿Qué significará eso? No lo sé, hay que ver. Corrección de errores, había muchos errores todavía por corregir, así que pues muy bien. Al fin tenemos actualización, el juego dejó de actualizarse un tiempito. Así que vamos a ver qué accesorios tenemos, si son los mismos del Bus Simulator Ultimate. Y vamos a ver cuál es el nuevo camión. Así que chicos, cerramos esto aquí y nos vamos de inmediato. Pues venga, vamos a ver entonces cuál es el nuevo camión y a ver si lo puedo probar también. Porque pues de hecho, pues ando un poco pobre, ¿no? Entonces, pues si tengo que vender un camión, lo vendo, pero yo quiero probar el nuevo camión. Así que vámonos de inmediato para garaje, que eso es lo que me interesa a mí, de saber lo nuevo en el garaje, por lo menos. Así que a ver si se cambia. Bien, el nuevo camión, ¿qué será? ¿Americano o europeo? Vamos a ver los americanos, que es un poquito más fácil de ir a ver. El juego anda lentísimo hoy, no sé por qué, ¿qué trae? Cerramos este hombre de aquí, que no quiero que me esté vendiendo nada. Ya estoy viendo, ya estoy viendo, ya estoy viendo. Es americano, chico, chico, chico. Espérate, tenemos la Kenworth. Tenemos el Freightliner. Tenemos el Kenworth K100. Tenemos el Volvo VNL. Tenemos el Peterbilt 579. Y tenemos el McAdam. Y tenemos hoy nuevo el Master Star. Este camión, ¿de dónde rayo salió? Nivel 38 VIP. No manches, mijo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? No puede ser. Es americano el camión de una marca. Yo nunca había visto este camión en esta marca en mi vida. Master Star. ¿Qué marca es? Yo no la había visto, yo no la conozco. Auténtico americano, seguramente. Pero míralo, pues está bastante lindo, sí, está bastante lindo. Pero yo nunca había visto este camión. Tiene 600 XP. Madre mía, es el más fuerte de los americanos. Pues sí, es el más fuerte de los americanos, porque hasta ahorita era este Kenworth, no, este de acá, este Inter, que era de 450 XP. Porque los demás, mira, 410, 350, 300, 410, 405 y 435. Así que este de 600, pues madre mía. ¿Qué camión es este? ¿Alguno de ustedes lo había visto alguna vez en su vida? A mí me parece súper extraño, yo nunca lo había visto. Pero está muy lindo, está muy detallado. VIP 38, así que bueno. Yo tengo un problema, que no he podido jugar mucho estos últimos días, así que por eso no he avanzado tanto en el VIP. Apenas soy 28, me faltan 10 niveles más para poder alcanzar y comprarme este camionzote. Pero pues no sé, ya lo haré. Pero este es el nuevo camión. Pues bueno, no importa. Nos vamos entonces para el garaje a ver entonces el tema de las... ¿en cuál lo pongo? En el Peterbilt, que me encantó ese Peterbilt. A ver, elegimos este y mostrar. Y le vamos a ver entonces el tema de los accesorios. Bien, aquí están. Todavía no están disponibles las skins. Eso hay que decirlo. Vamos al tema de accesorios. Color. Ah, color del interior. Amigo. Amigo, eso es otra cosa, Madera en plástico. Vamos a ver, en plástico color. Le ponemos un rojo como el de afuera que tiene. A ver, aquí está. A ver qué cambia. Sí. Pero a ver, espérate, quiero ver si materiales, el plástico. A ver, esta parte de dónde es entonces. Vamos a ver en rojo para que resalte. Rojo, esta es la parte de arribita. Y esta parte de acá entonces debe ser la de más arribita. A ver. Sí. Hecho, dicho y hecho. Fua, pues tío, 5000. Bueno, pues ahí ya podemos personalizar el camión. ¡Ey! Genial, genial. Esto no lo tenía el Truck Simulator Ultimate, Debo decirlo. Yo lo voy a poner así, me encanta el rojo. Rojo por fuera, rojo por dentro. Dejamos ahí el rojo. Y le compramos también el rojo de acá. Vamos a ver dónde está, dónde te pusiste.
Este rojo. Así lo quiero. Eder, ¿estás locos? Así lo quiero. He dicho, y el color de más arriba lo quiero más rojo. Eder, ¿tu color favorito no era el azul? Pues sí, pero a este le va el rojo muy bien. Aunque, ¿sabes qué? Debo ponerle pues un azul, ¿no? No, no le cae. El color de abajo rojo tiene que ser un poco más este. Ese es el color que... A ver, este. Fui, ese sí, ese sí. Ese, perfecto. Pues ahí está. Tenemos esa parte en el tema de color. Accesorios. Vamos a ver los accesorios entonces. A ver si tenemos más. Bueno, pues tenemos banderas. Espérate, que luego... Uy, uy, hay más cositas, hay más cositas, chicos. Hay más cositas. ¡Qué emoción! Uy, la taza. La famosa taza. Ahí va a ir la taza. Bueno, se la ponemos ahí. Accesorio 2, el celular. Ahí va a ir el celular. Uy, tan caritos los accesorios, ¿eh? Accesorio 3, ahí va a ir el bandera americana. Mira todas las banderas que hay. Hay buenas banderas. Bandera 2 del mundo. Ah, vale, bandera mexicana. Ah, pues no hay muchas banderas de países tan reconocidos. Vamos a poner el de Españita. Españita, chico. Españita. Bandera 2. Ahí. Bandera 3. Ahí. Nada, me gusta bandera 1. Le vamos a dejar la bandera de Españita. Españita, chicos. Asiento, gente. Asiento. Madre mía. Asiento. Uy. Uy. No, pues ninguno me gusta. Bueno, pues me gusta más este. Este de aquí, mira, sí, se ve más grueso porque este de acá luego se ve como muy... No sé, me gusta más este. El más baratico. Le vamos a poner ese. Perfecto. No le podemos cambiar el color. Fuera bueno que le pudiéramos cambiar el color. GPS, a ver. Tenemos el GPS este de aquí. Ah, amigo, que le podemos poner otro GPS. Bueno, esta opción está buena, es para los vehículos. A ver, vamos a probar un vehículo que no tenga GPS. Pero antes de eso, vamos a ver el cuerno, gente. El cuerno, el cuerno, el cuerno, el cuerno, el cuerno. A ver. Ah, ok. Ah, amigo. Pero no me gusta. ¿Por qué lo ponen así? Vamos a ponerle esa, porque esta de aquí no me gusta. Esta de aquí sí. Perfecto. Ahora vamos a elegir. Eso es todo. Ah, matrícula, matrícula. Falta la matrícula. Sí, falta la matrícula. Matrícula que diga Eder, por supuesto. Espérate. Ahí está. Esa. Y el código de país le ponemos 0415. Madre mía, Eder, ¿por qué? ¡Ja! No lo sabrán ahorita. Listo, 2500. Ahí lo tienes. Eso es todo lo que tenemos en el tema de accesorios. Ahora vamos a elegir un camión que no tenga GPS. A ver cómo le va. A ver cómo le va. ¿Cuál camión no tiene GPS, Eder? Pues el K100. Vamos a mostrar el K100 y le vamos a poner GPS. Accesorios, GPS. A ver dónde lo... Uy, pero madre mía, ¿dónde me pone? ¿Dónde me pone, chico? A ver, GPS. Ah, ok. Ya, lo pone ahí. Bueno, pues esta opción de GPS está muy bien. A ver, yo se lo voy a poner allí y vamos a ver cómo le va. Ese me gusta en esa esquina, porque luego acá... Luego esa pantalla no me gusta. Y luego pues ahí en medio de la pantalla, no, en medio del parabrisas no me gusta. Me gusta el GPS 1. Se lo voy a poner a este camión, lo vamos a elegir. Y nos vamos a ir a buscar un trabajito para conducirlo, para ver cómo se muestra ese GPS, ¿ok? A ver cómo se muestra. Al área de trabajo entonces y un trabajito el más pequeño que haya, por favor. El más pequeño que haya, 2000. No. Ah, pero es que espérate, que tengo elegido es el camión este. Tengo que elegir. Uy, madre mía, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ah, por cierto, hoy había que probar el camión este. Pero hoy no lo vamos a poder probar, ¿ok? Hoy la actualización. El que tenemos que probar es este. El Renault Magnum 2010, ¿vale? Pero no lo vamos a probar hoy.
Hoy estamos con la actualización, chicos. Ok, entonces, a ver, el Kenworth K100. A este fue el que le pusimos, ¿cierto? Sí, elegimos. Elegimos ese y ahora sí vamos a mostrar un trabajo. A ver si nos sale un trabajito pequeñito, pequeñito. Pues venga, chicos, nos vamos con un trabajo de entregar laptops de Air Cargo Center, 194 kilómetros, de Kingui a Hartford, no sé qué cosa. Bien, pues aquí estamos, en lluvia, así que vamos a ver el GPS por dentro. Arrancamos el camioncito y ahí está el GPS, chicos. Ahí está el GPS, bastante pequeño, pero pues está bien, ¿no? Vamos entonces a enganchar la carga y a entregarla para terminar el gameplay del día de hoy con un viaje, ¿no? Para pues no perder la costumbre. Bueno, pues ¿sabes qué? Lo voy a terminar. Voy a terminar el video con un viaje. A ver, espérate. Guardar y salir. A guardar y salir, chicos. Al fin. Al fin. Sí. Guardar y salir. Al fin podemos guardar. Guardar, chicos. Podemos guardar. Guardar. Perfecto. Vamos a ver qué más hay en configuración. Pues nada. Guardar. Vamos a dar y guardar y salir para ver qué trae. Guardar y salir. Vale, chicos, cuando damos guardar y salir nos saca totalmente del juego, ¿ok? Y cuando volvemos a entrar al juego nos dice, tienes un trabajo sin terminar, ¿quieres continuar? Me imagino que nos botará de inmediato para eso, ¿no? Entonces, vamos a darle a que sí, a ver dónde nos deja. Yo me moví. Así que quiero ver si nos deja totalmente donde nos quedamos o qué. Vale, imagino que como no enganché la carga, pues... no me la guardo, ok. Voy a irme para el menú principal porque aquí sí ya pierdo la carga, entonces me imagino, ¿no? Y voy a elegir, a ver, vamos a elegir entonces mi carro. Pues venga, gente, ahora voy a hacer otro viaje de 134 kilómetros, chicos. Estamos aquí con mi nuevo camioncito. Bueno, el camión que acabo de mejorar, pues. A ver, se ve bien, ¿eh? A ver, cerrar consola. Bueno, pues este es el que yo modifiqué, ¿no? Mira, los asientos se ven buenos. Y pues esto es lo nuevo. Este camión a mí me gusta personalmente. A ver, siento que está muy bien el tema de lo que acabamos de actualizar. Muy buena la actualización. Ya tenemos disponible entonces accesorios que están muy buenos, ¿eh? Los accesorios no son iguales. O sea, sí tiene lo que tiene pues el Bus Simulator Ultimate. Pero con muchas cosas nuevas. Vamos a ver si enganchamos ahí la carga. Joder. Pero es que el tema aquí está en que la cámara interior no veo bien. No des excusas. Ahí lo tienes. Por fuera, las cornetas muy bonitas, ¿eh? Las cornetas muy bonitas. A ver, súbase rápido que vamos a hacer este viaje a balazo. Vámonos. Vámonos en el interior totalmente del rojo. Y la salida es por allá, ya la vi. Vamos en el rojo. El camión se llama El Rojo. Venga, vámonos. Llevamos un tráiler pequeño, así que podemos ir con confianza. Semáforos, los ignoro en esta ocasión. ¿Por qué, Eder? Porque quiero hacer un video bastante corto. No quiero hacer un gameplay largo, ¿vale? Por eso estoy eligiendo un camino corto. Porque, pues sí. Mira, esta luz está en roja, puede que siga, digo en verde, puede que siga en verde, perfecto. Ahí sigue en verde. Este es el camión que más me gusta a mí del juego. En americanos, pues. En americanos. No es tan veloz. Me gustaría que hubiese una mejora como para subirle la velocidad a los camiones. O sea, tunearlos. Puede ser que en el futuro haya. Puede ser. Ya nos trajeron algo muy interesante los desarrolladores. Podemos personalizar muy bien el camión. Estéticamente sí me gusta mi camión. Creo que lo combiné bien. Si no te gusta, pues no me lo digas. Resérvatelo. A ver, que claro, aquí el tema de... Bueno. Bueno, parece que parece que ha cambiado eso, seguramente.
El tema de los kilómetros. Mira, está bajando muy bien. Siento yo que como que se va más rápido. A lo mejor soy yo. ¿Soy yo o sí? 141 kilómetros se hacían antes mucho tiempo y ahorita vamos a terminar. Interesante. 88. Pues no está lejos. Es como ir donde el vecino. ¿Y los DLCs cuándo, Eder? Pues bueno, gente, calmaos. Calmaos que sí, queremos nuevas rutas, queremos nuevo contenido. Ya tenemos nuevo contenido, pero queremos nuevas mapas, nuevos mapas. Pero no sé, diría yo que un poquito más de paciencia porque recuerden que hacer un videojuego no es tarea fácil. No es tarea fácil. A ver si bajando la ventana se oye otra cosa. Nada, sigue igual el tema de la ventana. Por mí que se meta la lluvia si quiere. Rayos. Bien, ya por aquí vamos a entregar la carga esta. A mí me gusta cómo salpica el agua en el parabrisas. Judith, que la trompeta no suena. Bueno. La lluvia pone a la gente loca. Loquísima. Le hubiera puesto otro GPS a este camión, ¿sabes? Para tener dos GPS. Ah, pero muchos GPS para qué, muchas pantallas para qué, quiero decir. Me gustaría la información del trabajo. Eso sí me gustaría a mí. El tema de guardar y salir está increíble. Podemos dejar un trabajo aquí y podemos irnos a hacer otra cosa que tengamos importante. Y cuando volvemos, ahí sigue nuestro trabajo. Ah, voy a ver si ahora sigue enganchando la carga, me lo guarda aquí. Vamos a ver. Guardar y salir. Bien, pues aquí lo tienes. Trabajo sin terminar. ¿Quieres continuar? Sí. Vamos a ver dónde nos restablece. Si ahora sí que enganché la carga, pues me deja donde inicié. Donde lo dejé. No manches. Ah, ok. Yo escuché eso y yo, en serio, me regresó al garaje. Bien, eso es lo que tenemos, ¿no? Ok, perfecto. Bien, pues continuamos. Bien, pues sí, me deja donde lo dejé. Eso está muy bien, porque de repente pues puede ser. Uy, qué maravilla, ¿eh? Qué maravilla de paisaje. A ver, espérate que una captura aquí. Pues ahí lo tiene, chicos. Listo, capturas guardadas. Una de esas puede ser la miniatura, no lo sé. Ahí nos vamos ya a terminar nuestro viajecito. Nos vamos a ir en la cámara interior porque me gusta bastante. Así que venga, cerramos esa consola ahí y nos vamos. Bien, pues dejó de llover. No sé si el clima sí se quite cuando uno se sale del trabajo. No lo sé. Otra cosa que he sentido bastante rápido es que pues el trabajo no demoró tanto. O sea, era poquito kilómetros, sí, pero recuérdense que poquito kilómetros decía, uff, mucho tiempo. Pero no sé, aquí qué pasa. No cambie esa roja, por favor. Ah, rayos, sí cambió. Bien, gente, entregando la carga ahora sí. Damos por terminado el gameplay del día de hoy. Esperando que les haya gustado a todos. Si es así, pues ya saben, dejar un buen like, suscribirse al canal si no lo están. Muchísimas gracias, gente, por su apoyo, de verdad. No sé, no, no, nosotros nos vemos en un próximo gameplay. La actualización, buenísima. Ya tenemos nuevo contenido al fin. Esa estación me encanta a mí, está muy bien estéticamente. Y no lo sé, yo ya me despido por aquí. Un saludo y un abrazo enorme para todos. Chao. You have reached your destination.